Buenos días. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo una reserva. Sí, ¿a nombre de quién? Miguel Rascón. Ah, el escritor. Ya no me dedico a ello. Dígame. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué coño hace aquí esta puta máquina de escribir? ¿Le molesta? Márchate. Alrededor de la tumba de mi padre todo eran caras familiares, pero para mí todos los rostros eran el mismo. El hipnótico movimiento del reloj y la mirada fría del asesino seguían clavados en mis ojos como verdaderas agujas. Me sentía y me he sentido siempre como aquel día en el que bajo la cama, escondida, observaba entre la sombra de las sábanas cómo un desconocido terminaba con la vida de la persona que más he querido. No conocía ese restaurante. Seguía siendo una ciudad desconocida para mí después de tantos años. Un maître se acercó a mí preguntando mi nombre y señalando amablemente dónde estaba mi acompañante. Acudí con mi vestido rojo y con mis mejores tacones. Necesitaba ver cómo ese hijo de puta babeaba por mi cuerpo. La cita de esa noche era el encuentro más esperado de mi vida y me sentía fuerte y deseosa de poner punto y final a los fantasmas del pasado. La cuenta atrás en el reloj del asesino había comenzado. El sonido de aquel reloj dejó de sonar por un instante. El viento dejó de flotar a mi alrededor